recibimos desde Suiza, en la sede de la gran final de la Europa League, el Estadio St. Jakob Park de Basilea. Soy Mariano Kloss, ¿cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro, con ustedes. Un saludo, Mariano, a vos, a los amigos que nos están escuchando, a los que están viendo este espectáculo extraordinario. Señores, el estadio vibra cuando suenan los acordes del fantástico himno de la UEFA Champions League. Siempre tiene una marcha más. Es peligroso por afuera, donde se luce desbordando y tirando centro. Y también cuando hace la diagonal para rematar con esa zurda tremenda. Es una pesadilla para la defensa. Opino igual que usted, Niembro, ¿eh? Es un delantero tremendo que puede volver loca la defensa. Aquí está el arquero con el balón. El arquero la manda lejos. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Pase a través de la defensa. Bale la gana limpiamente. ¡Gol! 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 ¡Delira la gente, señores! Increíble que no se haya caído el arco con semejante remate. Le pegó con una masa. La juega profunda.
esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Newstanter busca profundo al delantero. Interceptó. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Juega la pelota y la pica. Sorprender con el córner corto. Así va el centro en diagonal. Ah, bueno, hay que tirar el centro. Se sacó la pelota de encima. ¡Impacto! ¡Uy, qué cerca estuvieron! Por poco entra la pelota por el palo izquierdo. ¡Qué cerca pasó ese disparo! No entró por milímetros. Se le tiró. Saca el pelotazo largo. Infracción muy peligrosa que podría ser penal. No, el árbitro le da tiro libre en el borde del área. Amarilla, dice el juez, y no hay nada que protestar. Correcto, me parece. Los jugadores protestan, pero para el árbitro la decisión está tomada. Es un buen momento. Este equipo no puede permitirse seguir recibiendo goles. ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Se la saca de encima. Hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega profunda. Le pega desde ahí. No va más. Al descanso, señores, ha dicho el árbitro del partido. Este equipo marcó el ritmo del partido. Y sus jugadores se entendieron muy bien. Mariano, casi, casi como nosotros dos. La orden del juez. Y arranca la segunda mitad. 45 minutos de infarto para saber quién pasa a la siguiente ronda. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Centro de Bale. Corta ese avance y la saca. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Saque de banda. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Cómo lo enciman permanentemente. No lo dejan ni pensar. Es lógico, Mariano. No quieren que haga más goles. Se tendrían que haber dado cuenta antes. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lo bajó. Salva a su equipo. No hay nadie que lo marque. Barre con fuerza y le quita el balón. Pelotazo largo del arquero. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Adebayor. Un pase fuerte hacia adelante. Con toda, traba abajo, no hay falta.
saque de banda. A ver, ¿para meter un cambio? Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Lindo centro desde lejos. Va fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el quite. Busca un compañero. Mariano, no creo que haga falta que alguien le diga que acaba de desperdiciar una tremenda posibilidad. Lo dice todo con su mirada. Abren el juego con ese pase. Marca el pase. Así están despejándola. Todo el banco pide la hora. Cómo están sufriendo. Tremendo. Amarre fuerte. ¡Bien! La juega bien hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pelota, señores. Muchachos, este partido los clasifica para la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Se vienen los partidos de eliminación directa ahora. Con este partido se ha terminado la fase de grupos de la Copa. Con la clasificación, el primero de los objetivos está cumplido. Ahora empieza otra historia.